La empresa pública de aguas, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ACOSOL, ha participado en la jornada de hoy, en la segunda jornada del curso de verano organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga. La economía circular en el uso y gestión del agua ha sido la ponencia, en la que ha participado su consejero delegado general Carlos Cañabate en la mesa redonda. Políticas públicas y gestión del agua, junto a otros representantes de las distintas instituciones, empresas y catedráticos del agua. Para 18, para 19, ¿eh? Y para esa reforma no era viable, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que había que y de agosto. Y en el mes de julio nos revisamos, había semanas que nos reuníamos hasta, o sea, pues día y medio, ¿eh? Con pequeños descansos para comer y tal, para revisar que a finales de julio tuviésemos revisadas todas las recomendaciones. Les di libre agosto, fui bondadosa, agosto les dejé en paz, porque yo cuando soy muy, vamos, soy muy obstinada, o bueno, hay gente que dice tenaz, yo a veces creo que caigo en la obstinación. Cuando me planteo un objetivo, pues tengo que ir a cumplirlo, porque si no me siento mal conmigo misma y no duermo bien. Así que prefiero, duermo poco, pero prefiero dormir bien y estar tranquila con mi conciencia. Entonces, le estuve todo el mes de julio currando. Les di agosto para que reflexionasen y fuesen pensando si querían hacer algún voto particular. Y les dije que en septiembre comparecía UGT, Comisiones Obreras, quedamos en que compareciese UGT, Comisiones Obreras, COECPYME, el Banco de España, el representante del Banco de España, la responsable de la AIREF, en mesa y portavoces todo esto, porque había algunos grupos, Vox, por ejemplo, planteó otra vez iniciar las comparecencias, si había habido más de 50 comparecencias, ¿vale? Pues otra vez volver a abrir las comparecencias. Entonces, se acordó que no y que solamente iba a comparecer en comisión el ministro y los demás, mesa y portavoces. Bueno, yo creo que fue una sabia decisión porque os digo que si todo esto se hubiese hecho en comisión, lo mismo estábamos todavía con el teatrillo y sin haber aprobado la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Se cruzó por medio la moción de censura de Vox, con lo cual ahí hubo un momento de inflexión en la comisión, eso fue complicado, ahí tuve yo que imponerme un poco como presidenta, porque algunos querían antes de la moción de censura de Vox, porque a ver luego qué pasa, no sé qué, cerrarlo en comisión. Y ahí, ya a petición de algún otro grupo, decidí que lo dejaba para después de la moción de censura de Vox. Así que se vio en la comisión, se vio en el mes de octubre, ¿vale? Y mirad, en la comisión la formamos 37 personas, ¿vale? Pues en la comisión votaron que sí a las recomendaciones 30 diputados y diputadas. Hubo 5 noes, los 5 de Vox votaron que no a la renovación de las recomendaciones y 2 abstenciones, de Esquerra y de Bildu. Posteriormente, el día 19 de noviembre, en el Pleno del Congreso, se debatieron y se votaron las recomendaciones y también hubo 19 votos particulares, que no se admitió ninguno, fueron rechazados, pero conseguimos el apoyo de una mayoría aún más amplia que en la comisión. O sea, votaron que sí 262 diputados y diputadas, 78 abstenciones, nos encontramos con la sorpresa de que Vox, que había votado que no en la comisión, se abstuvo en el Pleno. Y se abstuvieron también RC y H. Bildu. ¿Eh? Y solamente 2 votos en contra de la CUP. Vamos a ver. A mí ha habido algunas personas que me han dicho, pues en algunos foros de debate que he ido, ¿no?, de mesas redondas y tal, pues concretamente, ¿no?, tú te lees recomendación a recomendación. Y de repente, hasta yo misma digo, uy, madre mía, qué redacción más extraña hemos hecho aquí. Incluso ha habido alguna persona que me ha dicho, es que hay una contradicción entre este párrafo y este otro. Vamos a ver. Yo sin querer quitarme responsabilidad, ¿vale? Por supuesto. Y que, claro, todo es manifiestamente mejorable en la vida. Y seguro que la redacción de las recomendaciones famosas, que al final quedaron 21 más la 0, que digamos que es la que establece el marco general de principios reguladores de nuestro sistema público de seguridad social en general y de pensiones en particular, pues podía haber quedado mejor, claro. Pero es que no éramos catedráticos, claro. O sea, vosotros, yo os escucho y digo, qué maravilla, porque tenéis una visión pues ideal,
ideal de cómo se regularían las cosas para mejorar. Bueno, puede haber discrepancias, ¿no? Porque luego hay discrepancias doctrinales, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que allí nos encontramos exactamente representantes, esas 37 personas que estábamos allí, pertenecíamos a 10 grupos políticos y representábamos a 23 partidos políticos. Lo dejo ahí. Imaginaos qué variedad, ¿vale?, de personas. Ponerse a favor de, o sea, ponerse, decir, venga, vamos a redactar, partimos de lo que ya teníamos, pero quitamos, ponemos, modificamos, completamos, mejoramos. Pues mirad, la criatura que salió, pues tiene una genética muy variable, o sea, muy plural. Y esto es lo que hay. Evidentemente, pues claro, hay cosas mejorables, ¿no? Pues lo sabía que querían elevar la edad de jubilación a los 70 años. Lo sabía que querían que volviésemos a los 65 para todo el mundo y a los 15 años para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación. Incluso alguno decía que por qué no volver a la de 8 años o a la de 2, ¿no? Que pasamos en el año 85, en la reforma, pasamos de calcular con 2 años, con 24 mensualidades la base reguladora, pasamos a 8 años y de 8 pasamos a 15 y de 15 hemos pasado a 25. Desde el 1 de enero de este año son 25 los años que se incluyen en la base reguladora para calcular la pensión de jubilación, ¿no? Con lo cual, no os podéis imaginar, aquello era de lo más dispar, así que hubo que hacer un poco encaje de bolillos para ver cómo éramos capaces de ponernos de acuerdo. Luego faltaban en la comisión pues algunos diputados y diputadas históricos que tenían muchísima experiencia, pues Isabel López y Chamosa del PSC, faltaba este uno que se me ha ido de la cabeza, que era de CiU, Campuzano, o sea, había algunos que habían puesto mucho de sí mismos en las fases iniciales, pero que, bueno, pues no estaban ya, ¿no? Vamos a ver, las recomendaciones de Pacto de Toledo, a mí me gusta siempre aclarar esto, porque no son una norma jurídica que una vez que se aprueba entra en vigor, ¿no? Es un marco de referencia para luego todas las cuestiones que se van estableciendo allí, desarrollarlas legislativamente. Lo que se hizo una vez que se aprueban las recomendaciones del Pacto de Toledo, se elevaron al Gobierno, la presidencia de las Cortes, del Congreso, lo remite al Gobierno y a la Mesa de Diálogo Social. Y ahí ya, a veces, a la par que se van renovando las recomendaciones, se va reuniendo la Mesa de Diálogo Social. Pero en esta ocasión se esperó, lo decidieron así, se esperó a que estuviesen aprobadas las recomendaciones para reunir la Mesa de Diálogo Social, que realmente ya empezó en enero del año 2021. Y hasta el 1 de julio del año 2021, o sea que fue todo un semestre de negociaciones para sacar adelante un acuerdo que llevaba colgado del mismo un texto articulado, que esto no es muy habitual. O sea, salió ya, digamos, un anteproyecto de ley de la primera fase de reforma, porque ha habido varias fases, ya lo ha comentado Carlos, y ahora yo voy a hacer un repaso general. Y, bueno, pues el primer bloque de reformas desarrolla una parte y va a haber otros, al menos otros dos bloques más. ¿Qué es lo que pretenden estas recomendaciones? Las recomendaciones y el desarrollo normativo tienen que velar por lo que nuestro actual secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, denomina, tiene que conseguir cuatro sostenibilidades. La sostenibilidad social, es decir, prestaciones suficientes. Luego habrá que definir, que dice en la recomendación 2, qué es una prestación suficiente, ¿no? Y adecuada y suficiente, vale. Tiene que conseguir la sostenibilidad financiera, porque podemos poner pues la cuantía de pensión que nos dé la gana, de la mínima, de la máxima, de lo que queramos, pero claro, eso luego hay que sostenerlo financieramente. Así que, sostenibilidad financiera. La sostenibilidad jurídica, porque tenemos un marco normativo que hay que respetar, y solamente si se hace eso, se vela por esas tres sostenibilidades, se puede conseguir la sostenibilidad política, porque hay veces reformas que devienen políticamente insostenibles. Ahora comentaré una, ¿no?, que ya se ha mencionado aquí, la del año 2013, del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, que se aprobaron con los únicos votos del Partido Popular en diciembre del año 2013. Ahí
mientras no subía mucho el IPC, era la de lo del 0,25% de subida, ¿no? Y luego cuando haya superávit de la Seguridad Social, el IPC más 0,50. Pero claro, ¿cuándo iba a haber superávit de la Seguridad Social? Pues bueno, además afectó a todos los pensionistas presentes en ese momento, porque normalmente las reformas de Seguridad Social, y los profesores y los que estáis aquí, la mayoría, lo tenéis muy claro, vamos a ver, en muchas cuestiones que se regulan en una reforma de Seguridad Social se ponen unos periodos transitorios, a veces tan largos como, por ejemplo, para pasar de tener derecho al 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación de 35 a 37 años, el periodo transitorio terminará en el año 2027. Desde enero del año 2012 hasta el 2027. Estas recomendaciones garantizan, vamos, yo por lo menos sé que se dan pasos, ¿no?, para que tengamos garantizado el futuro de las mismas. También se tienen en cuenta las personas con discapacidad, lo comentaba antes Yolanda, están presentes también en el documento, las personas migrantes, teniendo en cuenta que, tal y como tenemos la tasa de natalidad, la esperanza de vida, etcétera, etcétera, pues ¿qué ocurre? Que digo que eso es muy buena noticia, que tengamos mucha esperanza de vida, pero que durante más años vamos a estar cobrando pensión. Por lo tanto, teniendo en cuenta que si no hay una renovación generacional, pues tenemos que tener previsto, ya hubo un informe de la AIRED cuando la presidía el actual ministro José Luis Escrivá, donde dijo que entre el año 2018 y el año 2048 aproximadamente deberíamos apostar porque hubiese una inmigración regular, segura y ordenada de unas 250 o 270.000 personas al año. O sea, que evidentemente, y estas personas ya no las que vengan, sino las que están, que tienen, por supuesto, derecho a tener unas condiciones laborales dignas. En estas recomendaciones se ha decidido mantener la edad de jubilación legal, pero ir intentando acercar la edad real a la edad legal. En el documento que enmarca las medidas, también que se tienen que adoptar para mejorar la gestión de la Seguridad Social con la creación de una agencia específica, el refuerzo de los recursos materiales y humanos, tanto en la Seguridad Social como en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque hay que seguir luchando contra el fraude laboral y el fraude de la Seguridad Social, luego os daré algún datito. Bueno, en las recomendaciones se abordó también el reto que implica el impacto de la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial en nuestro mercado de trabajo. Se habla también de la economía esta de plataformas, que por cierto se han regulado, al menos la de los riders. Está todavía pendiente de ampliar esa regulación, que en ningún caso puede significar que la apuesta por estas plataformas traiga consigo un deterioro de las relaciones laborales y de los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Se han ido cerrando determinado tipo de empresas y se está apostando por la energía renovable, pero sí que se van a crear muchos empleos que tienen que ver con la economía verde, que tienen que ver con las energías renovables, la movilidad sostenible, la eficiencia energética de los edificios, tanto públicos como privados, etcétera, ¿no? Luego también hay mucho margen de maniobra en la economía de los cuidados, ¿no? En los empleos, digamos, blancos, tanto de servicios sociales como de sanidad. Vemos que el reto demográfico implica que, por suerte, es una buena noticia, pues la esperanza de vida se ha incrementado, pero también es verdad que con los años vamos teniendo más achaques, así que se necesita un refuerzo del sistema sanitario. Vamos a necesitar más personas que trabajen en la sanidad pública, en la escuela, en fin, y en los servicios sociales. Así que ahí hay margen de maniobra. Pero, como os digo, si hay determinados tipos de trabajo que en vez de hacerlo una persona o 10 personas las hace un robot, bueno, pues ahí esas empresas que están apostando por esto se ahorran costes salariales, incluyendo las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores y trabajadoras que han sido sustituidos por esa máquina. Entonces puede llegar un momento en que la masa laboral baje también el volumen de las cotizaciones. Bueno, pues la recomendación 20 lo deja muy abierto, pero dice que en caso de que esto se produzca hay que buscar ingresos complementarios, que no hay que ir a Salamanca para aprenderlo, ¿no? O sea, es decir, pues habrá que completar, como dice ya el artículo 109 del texto refundido, pues con impuestos, que ahí ya hay duda sobre tenemos que poner a cotizar los robots, hay que incrementar el impuesto de sociedades para aquellas empresas que tal, hay que intentar no parar la innovación, o sea, vamos a ver, una tasa especial,
yo qué sé, o con imposición general, punto. O sea, bueno, si ya solamente con que consiguiésemos controlar el fraude laboral, el de la Seguridad Social y el de Hacienda, vamos, aquí había, vamos, o sea, ningún problema para poder reforzar los cuatro pilares del Estado del Bienestar y nos podemos inventar un quinto, ¿eh? O sea, pero claro, ¿eh? Eso también lo tenemos, es una asignatura pendiente porque hay algunos que se escaquean. 5 o 7 minutos. Vale, ok. Bueno. Al presidente director de la Fundación de la UMA y además teniendo a los ponentes que en el día de hoy hemos tenido la gran suerte de que puedan haberse dirigido a aquellos que estaban inscritos y también a los que lo han seguido durante todo este tiempo. Querida Madalena, querida ministra, muchas gracias por acompañarnos. Secretario General, muchas gracias por estar hoy aquí. Y también a nuestros compañeros Carlos de Acosol, que para nosotros, bueno, pues es, yo creo que un éxito poder tener, como hemos tenido, un curso relacionado con el medio ambiente. Y, por supuesto, también al director del Banco Santander, que también ha estado con nosotros. Muchísimas gracias a Carmen, como responsable y, por supuesto, a todo tu equipo, a un equipo magnífico de profesionales que han permitido un año más, y ya van 15, el poder celebrar los cursos de verano, inaugurar los cursos de verano de la UMA. Y simplemente decir, Diego, que tienes tu casa, lo dije desde el primer día, creo que el binomio Marbella-UMA es un éxito, y creo que en esta ocasión, donde además hemos tenido no solamente aquí en el Hospitalillo, que era la habitual, la sede habitual, sino también el propio Palacio de Congresos, incluso esa lección magistral que se dio en el Cortijo Miraflores, yo creo que ha sido todo un éxito, y espero que sean muchas las oportunidades que tengamos para compartir el resto de los cursos de verano y, por supuesto, la relación que la UMA mantiene con Marbella. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, tu casa, y para clausurar tienes la palabra. Pues muchas gracias, alcaldesa, querida María Ángeles, secretario general, ministra, directores de los cursos, alumnos, medios de comunicación. Lo dije al principio, hace unas semanas, cuando presentábamos los cursos. Yo siempre me gusta destacar tres ideas que creo que son importantes. ¿Para qué sirven unos cursos de verano? En fin, 2 días aquí hablando. Bueno, yo creo que sirven para varias cosas. Aparte de que alguno efectivamente aprende bastante. Yo, que he asistido a alguno, aprendo mucho. Pero sobre todo vale para dar una demostración de suma. Es importante, lo digo siempre, lo repito, en este mundo complejo, globalizado, sumar lo público con lo público con lo privado. En fin, es evidente que esto es una buena muestra de todo ello. En segundo lugar, para demostrar que la universidad pública es un lugar, al menos de los que van quedando, donde cualquiera puede venir, tiene una tarima y puede pensar lo que le parezca y decirlo. Por lo tanto, los cursos de verano creo que es una demostración, básicamente, de todo eso. Y después porque la Universidad de Málaga, las universidades no son las universidades de la ciudad, de la capital, son las universidades de su provincia. Y cuando se tiene una provincia tan sumamente, tan potente como esta, cuando se está en un lugar como Marbella, lógicamente la Universidad de Málaga es la Universidad de Marbella también. Por lo tanto, yo estoy encantado de estar aquí. Hemos tenido un éxito total. En fin, estaría feo que lo diga. Hemos tenido más cerca de 500 alumnos, en fin, me contaban viniendo para acá, no solamente de Málaga, por supuesto, no solamente de Andalucía, por supuesto, no solamente de España, por supuesto, sino un buen montón, eso del streaming, que es un invento de Latinoamérica. 80 profesores, el retorno mediático yo creo que importantísimo, y yo creo que la función cumplida, que era lo que pretendíamos desde el principio. No quiero dejar de manifestar, de subrayar, como ha dicho la alcaldesa, el agradecimiento a los empleados, a los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento y de mi fundación. Llevan 8 meses trabajando como locos y como locas, y justamente el resultado, además de aguantarme a mí, y el resultado básicamente es este. Por lo tanto, muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias a todos por su asistencia.
¿no? Bueno, están todos. Bueno, parece que están todos. Estupendo.